Comenzamos. Muy buenos días. Buenos días. Hoy es un día muy importante donde vamos a iniciar un nuevo tema, pero antes vamos a analizar esta frase que dice: la confianza en ti mismo es la clave de tu éxito. La confianza en ti mismo es la clave de tu éxito. Justin, ¿qué te crees de esa frase? En tú confiar en ti mismo, ¿qué trae eso? Cuando tú confías en ti mismo. Éxito. El éxito. Por ejemplo, si usted dice, yo voy a ser doctora, por ejemplo. Tú tienes que tener confianza de que tú lo vas a lograr. Dice, la confianza en ti mismo. Tú como persona debes tener confianza en todo. Si vas a coger un examen y tú no estudiaste, no crees que vas a tener confianza porque tú no estudiaste. La confianza, si tú vas a coger un examen y tú estudiaste, tú tienes confianza de que vas a pasar ese examen. Pero si no estudiaste, no va a haber ninguna confianza porque usted no se preparó. O sea que para toda la vida hay que tener confianza. Y éxito. No. Primero la confianza. Lo que dice ahí, la confianza en ti mismo es la clave del éxito. Una persona que no confía en sí mismo no puede tener éxito en la vida. ¿Y qué es el éxito? Cuando una persona triunfa, cuando tú logras algo, eso llamamos éxito. Lo éxito es lo contrario de fracaso. Ok, hoy vamos a iniciar el tema de lo que es el comentario. Julián, ¿qué es el comentario para usted? Vamos a ver o alguien, o cualquiera que... El comentario. Es un texto argumentativo en el que se analiza y interpreta sobre un tema o opinión sobre un tema o hecho o una situación. Entonces el comentario tiene tres partes que son introducción, desarrollo, conclusión. La introducción. En el comentario, ¿qué se hace en la introducción? Se escriben datos sobre el texto, los datos sobre el texto, argumento. Por ejemplo, vamos a trabajar en un comentario sobre la contaminación ambiental. En la introducción hay que poner que el dato de qué, del título. ¿Cuál es? La contaminación ambiental. Sobre el texto argumentativo. En el desarrollo, ¿qué se hace? Punto de partida. El argumento va en el desarrollo. Búsquelo ahí en su cuaderno. ¿Qué se hace en el desarrollo? En el comentario. En el desarrollo se tratan las tres propiedades del comentario, que son las tres propiedades: introducción, desarrollo y conclusión. O sea que todas las ideas en general van a estar ahí dentro del desarrollo. Y en la conclusión, ¿qué es lo que se hace en la conclusión? Donde se sinteticen las ideas más importantes. Las ideas más importantes. ¿Y dónde estará la idea más importante? En el desarrollo. En el desarrollo. ¿La introducción de qué trata? El punto de partida. ¿Y qué es un punto de partida? Cuando se comienza el comentario. ¿Cuando se comienza el? Comentario. ¿Y en el desarrollo se hace? En la conclusión. ¿Dónde se dice las ideas importantes? Ok, perfecto. Entonces, introducción. Datos sobre el texto o argumento. Datos sobre el texto. Deben tener eso pendiente, que el comentario está compuesto de tres propiedades, que son introducción, desarrollo y conclusión. Para nosotros iniciar un comentario hay que tener en cuenta que tiene un inicio o un punto de partida, como usted quiera llamarle, o una introducción. Es lo mismo, inicio, introducción o punto de partida. Punto de partida dice que inicia el comentario. El desarrollo, donde se desarrolla, se argumenta.